En esta clase vamos a analizar los sistemas de ramificación, pero ahora en ramas reproductivas. Hasta este momento vinimos analizando ramas vegetativas, que eran las que producían gnomófilos. Ahora vamos a ver cómo se comporta todo este sistema cuando en vez de gnomófilos vamos a ver ipsófilos o brácteas, que son las hojas que protegen a la flor. Vamos a clasificar las inflorescencias tanto en racemosas o indefinidas como en cimosas o definidas, y también vamos a analizar en detalle las inflorescencias de gramíneas, tanto las panojas como las espigas, y dentro de ellas su inflorescencia elemental, que sería la espiguilla. Una inflorescencia es un sistema de ramificación que produce flores. Y su clasificación depende del sistema de ramificación del cual se origina. Si esa rama sigue un sistema de ramificación monopodial o monopodial monopódico, a esas inflorescencias se las clasifica como racemosas o indefinidas. Mientras que si siguen un sistema de ramificación simpodial o monopodial simpódico, esas inflorescencias se clasifican como cimosas o definidas. Las inflorescencias racemosas entonces derivan de un sistema monopodial y las flores se abren en sentido acrópeto. Eso significa que lo hacen desde la base hacia el ápice, y ese ápice queda siempre abierto con crecimiento indefinido. A estas inflorescencias racemosas también se las conoce como abiertas o indefinidas. Mientras que las inflorescencias cimosas se originan de un sistema simpodial y las flores se abren en sentido contrario, es decir, en sentido bacípeto. La primera flor que se va a abrir es la del ápice y luego sucesivamente hacia las que se encuentran hacia la base. A estas inflorescencias también se las conoce como cerradas o definidas. Dentro de las inflorescencias racemosas también tenemos las racemosas simples, y eso es cuando en una inflorescencia de la axila de cada bráctea, y recordemos que bráctea es sinónimo en este caso de ipsófilo u hoja modificada en que se encuentra en la inflorescencia, de la axila de esa hoja nace solamente una flor. Y acá vamos a analizar el racimo, la espiga, el amento, espádice, capítulo, umbela y corimbo. Mientras que las inflorescencias racemosas compuestas son aquellas en las que desde la axila de cada bráctea nace una inflorescencia parcial, una nueva ramificación. Y acá vamos a analizar racimo doble o compuesto y la umbela compuesta. Por supuesto que existen muchos más tipos de inflorescencias, pero nosotros nos vamos a concentrar en estos, que son los más comunes en las especies que a nosotros nos interesan. Las inflorescencias cimosas vamos a analizar tres tipos: el monocasio, dicasio y el pleocasio. Además, también lo vamos a completar con las cimosas compuestas como la panoja y el tirso. Bueno, vamos a empezar a analizar parte por parte estas inflorescencias. En este caso tenemos un racimo, ¿sí?, que es una inflorescencia simple, que como decíamos anteriormente, de la axila de cada bráctea nace solamente una flor. Acá tenemos un esquema simbólico que representa esto mismo que vemos en la fotografía. Acá está representado el nudo que le da origen. En ese nudo recordemos que había una hoja axilante o bráctea o ipsófilo. En esa axila había una yema, en este caso reproductiva, que originó toda esta rama reproductiva que sería la inflorescencia. Esa misma rama o eje también va a tener su entrenudo y las hojas en cada uno de esos nudos. Si nos metemos
directamente en la inflorescencia, todo esto se considera rama reproductivo o inflorescencia. Su primer entrenudo toma el nombre de pedúnculo o escapo en algunos casos cuando las plantas son arrosetadas. En cada nudo se va a originar una hoja modificada que, como decía recientemente, toma el nombre de ipsofilo o bráctea. Lo mismo en el nudo siguiente y así sucesivamente. El eje que sostiene cada flor o primer entrenudo de esa flor toma el nombre de pedicelo y luego tenemos la flor. Luego de la inserción de la primera flor, en este caso, ese pedúnculo se transforma en raquis. El raquis es el eje que sostiene a todas las flores y como esto es una inflorescencia abierta, en la punta no se le dibuja nada simbolizando que todavía está el ápice y en ese ápice continúa el crecimiento. Dentro de las inflorescencias racemosas simples tenemos diferentes tipos. En primer lugar tenemos el racimo y fíjense que está representado en forma simbólica con ejes, ¿sí?, representando el pedúnculo, que habíamos dicho que es el primer entrenudo o eje que sostiene a toda la inflorescencia. A partir de la inserción de la primera flor, ese pedúnculo se transforma en raquis. De nuevo, no dibujamos nada en la punta porque ese ápice queda abierto y continúa el crecimiento. En cada nudo de ese eje se encuentran las brácteas o ipsofilos y en la axila de cada bráctea se encuentra la flor. En el caso del racimo, esas flores están sostenidas por un pedicelo. Como podrán ver, cada flor tiene un numerito. Ese número indica el orden de maduración. La primera flor que va a madurar o se va a abrir es la número 1, luego la número 2 y así sucesivamente hasta que nos acercamos al ápice. Acá tenemos un ejemplo de esta inflorescencia donde podemos ver claramente que tiene el raquis, cada flor está sostenida por un pedicelo, que depende de la especie que estemos analizando, ese pedicelo puede ser más largo o más corto. Y acá ya vemos que en las flores basales están completamente maduras y ya fructificando. Por eso es que ya no vemos los pétalos. Y a medida que nos acercamos al ápice, esas flores cada vez exhiben menor grado de madurez. Luego tenemos la espiga. La espiga es exactamente igual que el racimo, simplemente que las flores son sésiles o sentadas, es decir, que no tienen el pedicelo que habíamos visto en el racimo. Un ejemplo es el plantago, como se puede ver acá en esta fotografía, donde las flores aparecen en forma bien apretada alrededor del raquis porque no tienen pedicelo. En este caso, en la fotografía podemos ver el pedúnculo y las flores sésiles o sentadas. Las brácteas generalmente son muy pequeñitas y por eso generalmente se necesita de la lupa para poder observarlas. Luego tenemos espádice y este es un tipo especial de espiga, ya que tenemos un eje que se hace muy carnoso, ese raquis es muy carnoso, sobre el que se disponen flores que son unisexuales, también sésiles. Por eso es que les digo que es una forma especial de espiga. Y es especial porque la bráctea basal adquiere gran desarrollo y se transforma en una estructura que toma el nombre de espata, que es típico de la cala, por ejemplo.
Las otras partes son exactamente igual que en el caso del racimo. El eje que la va a sostener corresponde al pedúnculo. Este eje carnoso que les decía recién es el raquis. Las flores sésiles y esta bráctea de gran desarrollo, que es lo típico del espádice. Luego tenemos el amento, que también es un tipo especial de espiga, porque el raquis pende, ¿sí? Tiene un raquis péndulo. Eso significa que cae, que es el caso especial del sauce, ¿sí? En vez de encontrarlo erecto, como en el caso del plantago, lo encontramos hacia abajo. Eso invierte el orden de madurez de las flores. Ven que acá las de más arriba tienen el número 1 y a medida que nos acercamos al ápice, encontramos las flores más inmaduras. De cualquier forma, sigue siendo una inflorescencia racemosa, porque si pusiéramos el ápice hacia arriba, veríamos que sigue el mismo orden de maduración de la espiga. Lo único que cambia es el sentido del raquis. Luego tenemos el corimbo. Las partes son exactamente igual que en el primer caso, donde podemos ver el pedúnculo. A partir de la inserción de la primera flor, ya tenemos el raquis. Ese raquis es abierto porque continúa con un ápice. El pedicelo de cada flor, que nace en la axila de la bráctea. Lo que difiere de los casos anteriores es que tenemos pedicelos de diferentes longitudes. Los pedicelos que se ubican en la base, en las flores de la base, son más largos que los que se ubican cerca del ápice, haciendo que esto llegue todo, más o menos todos a la misma altura, como ocurre en el peral o en la corona de novia, y acá tenemos un ejemplo. Se puede ver fácilmente que los pedicelos basales son más largos y a medida que nos acercamos al ápice son más cortos. Las flores llegan todas, más o menos todas, a la misma altura. Se dice también que tiene un orden de maduración centrípeto porque va desde afuera hacia adentro. Luego tenemos la umbela. La umbela es muy parecida al corimbo. La única diferencia que acá este raquis, que estaba más o menos acortado, acá directamente está reducido a un punto. Y los pedicelos tienen todos la misma longitud, haciendo que todas las flores lleguen a la misma altura, como se puede ver en esta fotografía. Este sería el pedúnculo, que corresponde a esta parte en el dibujo. Esta parte más ensanchada es la que está por dentro y corresponde al raquis. Ese raquis está formado por una sucesión de nudos. En cada nudo se origina una bráctea, que en este caso no está representada, pero que acá se ve fácilmente. Y en la axila de cada bráctea nace cada una de estas flores. Fíjense que a medida que nos vamos hacia adentro, vemos flores más inmaduras. Eso confirma que esta inflorescencia es racemosa. A ese conjunto de brácteas que dan la impresión que nacen todas del mismo punto, se le denomina involucro de brácteas. Y por último tenemos el capítulo, que es la inflorescencia típica de la familia compuestas, donde podemos ubicar, por ejemplo, el girasol o la margarita. Esta inflorescencia se caracteriza porque tiene el aspecto de una flor cuando en realidad es un conjunto de flores y va a estar formada por el eje que la sostiene, que sería este y corresponde al pedúnculo, un raquis que está completamente ensanchado y se dice que tiene forma de copa y recibe el nombre de receptáculo, sobre el que se disponen todas las flores en forma radiada. Hacia los costados tenemos lo que habitualmente le decimos pétalos, pero pétalo corresponde a la flor y esto es una inflorescencia. En realidad esos pétalos corresponden
a flores liguladas estériles, es decir, que no van a producir semilla. Hacia el centro se ubican las flores fértiles protegidas por una bráctea que toma el nombre de pálea. Y luego las flores fértiles. En este esquema no está representado, pero también hacia afuera de las flores liguladas estériles se encuentran otras brácteas de gran desarrollo que son verdes y toman el nombre de filarias. Esas brácteas verdes generalmente se las confunden con los sépalos porque tienen el mismo aspecto y es por eso que en su conjunto toda esta inflorescencia parece una sola flor, pero cuando la analizamos en detalle vemos que está formada por un conjunto de flores. Y ahora la vamos a analizar un poquito más en detalle. Este sería como un corte longitudinal de esa inflorescencia, donde se puede ver el pedúnculo, el receptáculo, que recién decíamos que corresponde al raquis, ese raquis en forma de copa. Hacia afuera, lo que les decía que no estaba representado en el esquema anterior, que corresponde a las filarias. Estas son brácteas verdes de gran desarrollo, que en esta fotografía no se alcanzan a distinguir, pero las deberíamos buscar abajo de esto que consideramos a los pétalos. Esos pétalos amarillos en realidad corresponden a los pétalos de estas flores liguladas marginales, porque están hacia los costados, que son estériles. Y luego fíjense que cada una de estas flores, cada una de estas estructuras corresponde a una flor, y estas brácteas que se encuentran acá son las que les denominamos páleas, que es la que protege a cada flor. Como decíamos recién, las flores liguladas marginales son estériles, mientras que las flores tubulosas, que están hacia el centro y corresponden a todo esto más marrón que se encuentra acá en el centro, corresponden a las flores tubulosas que son fértiles y que acá están representadas más grandes. Esta estructura corresponde a la pálea, o sea la bráctea, y esta, como tiene forma de tubo, es por eso que se las llama flores tubulosas. En estas flores es donde se va a estar formando el fruto, que en el caso de las familias compuestas corresponde a la cipsela. Y esta otra corresponde a las flores marginales que hablábamos recién, que son las flores liguladas, son estériles, que tienen corola formada por pétalos amarillos, que serían estos que están acá. Estas flores no van a formar semillas. Por supuesto que esto que está acá corresponde a la pálea de esa flor. Cada flor va a estar acompañada por una pálea o bráctea protectora. Dentro de las inflorescencias racemosas compuestas, dijimos que íbamos a analizar el caso del racimo doble o racimo compuesto y un vela doble. Cuando hablamos de inflorescencias racemosas compuestas, nos referimos a que son inflorescencias en las que la bráctea, en vez de dar la yema que estaba en su axila, en vez de originar una sola flor, origina otra inflorescencia, o sea, un conjunto de flores al que se lo va a llamar inflorescencia parcial. O sea, de la axila de cada bráctea nace una inflorescencia parcial. Siempre que hablemos de inflorescencia, tenemos que tener en mente que es un conjunto de flores. Y tenemos estos dos tipos, como les decía recién. En el caso del racimo doble o compuesto, en la axila de cada ipsofilo o bráctea se origina una inflorescencia elemental que se denomina racimo y que correspondería a este. O sea que el racimo doble sería un conjunto de racimos simples.
También reconocemos el eje que lo sostiene, que es el pedúnculo. A partir de la inserción de la primera bráctea, ese pedúnculo se transforma en raquis, como podemos ver en esta fotografía. Esto corresponde a toda la inflorescencia, donde reconocemos el pedúnculo, a partir de ahí el raquis, ¿sí? Y la inflorescencia elemental corresponde a un racimo simple. También podríamos seguir analizando la presencia de la bráctea en cada nudo de ese eje primario. Y luego, a partir de acá, ya tenemos el racimo simple con el eje que la sostiene. En este caso ya no hablamos de pedúnculo, ¿sí? Pero sí podríamos hablar, por ejemplo, de un raquis de primer orden, en el que se disponen las flores acompañadas cada una por su bráctea. Como es una inflorescencia racemosa, el ápice de toda la inflorescencia es abierto. Y acá lo vemos fácilmente, donde vemos que las flores basales ya están fructificando porque son las que han tenido más tiempo para madurar, y a medida que nos acercamos al ápice, esas flores son cada vez más inmaduras, llegando a los pimpollos en la punta. También tenemos la umbela doble o compuesta, o también se la suele llamar umbela de umbela, porque en este caso la inflorescencia elemental corresponde a una umbela simple. Acá también podemos reconocer el eje que la sostiene, al que le vamos a llamar pedúnculo, el involucro de brácteas, como veíamos en la umbela simple, ese raquis primario reducido a un punto, y está reducido a un punto porque no se desarrollan los entrenudos, por lo tanto está formado por una sucesión de nudos y por eso da la impresión de que las brácteas nacen todas desde el mismo lugar. Y luego, en la axila de cada bráctea, una umbela simple que correspondería a la inflorescencia elemental. Recuerden que cada vez que hablemos de inflorescencia elemental, es la inflorescencia que se va repitiendo en la axila de cada una de estas brácteas. En este caso, el eje que sostiene a la inflorescencia elemental, para no confundir, ya no le vamos a llamar pedúnculo, sino que le vamos a llamar radio. El raquis de primer orden, también reducido a un punto, sobre el que se disponen todas las brácteas. A estas brácteas se les llama involucelo de brácteas, para diferenciarlo del raquis primario. Y luego sí, las flores con sus correspondientes pedicelos de tipo abiertas. En este caso están representados todas las flores, pero acá, como es de tipo abierto, sabemos que las primeras que se van a abrir son las de los costados y el orden de madurez progresa hacia el centro. Ese orden se dice que es centrípeto, porque va de afuera hacia adentro. Y este tipo de inflorescencia es típico de la familia apiáceas o umbelíferas, dentro de los cuales encontramos, por ejemplo, al perejil, a la zanahoria y algunas malezas de importancia para la agronomía. Acá vemos una fotografía donde cada una de estas corresponde a una umbela simple y sería la inflorescencia elemental porque es la que se va repitiendo en la axila de cada una de esas brácteas que acá se alcanzan a distinguir, aunque están medio tapaditas por las umbelas simples. Las inflorescencias cimosas, recordemos que son las que tienen un sistema de ramificación simpodial, es decir, que el ápice del eje primario agota y la ramificación continúa por las yemas que están inmediatamente por debajo. Si solamente una de las yemas continúa la ramificación, la vamos a clasificar como monocasio, como en este caso, cada una de estas flores es el eje que agota y luego la yemita que estaba por debajo es la que continúa con el crecimiento. En el caso del dicasio, son dos las yemas que van a continuar
el desarrollo. Acá tenemos una fotografía que se ve muy bien, el caso del eje primario que agota en flor, esta flor ya está fructificando y la ramificación continúa por las dos yemas que estaban inmediatamente por debajo, que en este caso ya originaron la flor. Acá se ve muy bien la presencia de la bráctea de cada una de ellas. Y en el caso del pleocasio es cuando el número de yemas que continúan la ramificación es mayor a 2, como por ejemplo el caso del geranio. Fíjense que acá el orden de madurez de las flores es exactamente al revés. A este orden de maduración se lo llama centrífugo porque va desde adentro, que tiene el número 1, hacia los laterales. En el caso de la panoja es cuando presenta un eje que es más o menos alargado. Estas inflorescencias elementales o parciales son más ramificadas en la base y a medida que nos vamos acercando al ápice o a esa primera flor abierta, esas ramificaciones se hacen cada vez más simples. O el caso del tirso, que es semejante a un racimo compuesto, en el que las inflorescencias parciales son cimosas, como por ejemplo en el castaño de la India. En este caso que está esquematizado, fíjense que las inflorescencias elementales corresponden a dicasios. De la misma forma que en la panoja, las inflorescencias elementales que se encuentran en la base están más ramificadas y a medida que nos acercamos a la punta, cada vez son más sencillas. Y acá tenemos un ejemplo de un tirso, ¿sí? Donde se puede ver fácilmente que las de la base están más ramificadas y a medida que nos acercamos a la punta, cada vez se hacen más sencillas. Vamos a analizar un poquito más en detalle el tirso, que era el que les decía recién. El eje que lo sostiene corresponde al pedúnculo. A partir de la inserción de las primeras inflorescencias elementales, se transforma en raquis. Este sería un raquis primario. Y tenemos brácteas sobre ese raquis primario. Y en la axila de esas brácteas tenemos yemas que van a originar sucesivamente dicasios. Ahora vamos a analizar las inflorescencias totales en gramíneas, que difieren o tienen sus particularidades con respecto a todas las que analizamos anteriormente. Vamos a ver el ejemplo de la cebadilla criolla, donde rápidamente vamos a repasar la parte vegetativa con un sistema radical homorrizo, las hojas axilantes formadas por vainas y láminas, en la base esa sucesión de nudos muy cercanos entre sí que producen las ramificaciones o macollos o también llamadas innovaciones, y luego el eje primario, este eje primario que va a crecer durante toda la estación de crecimiento, en este caso es una planta anual, así que al finalizar esa estación de crecimiento, el ápice agota en inflorescencia que tiene estas características. La última hoja o nomófilo antes de la inflorescencia toma el nombre de hoja bandera. Luego se origina el pedúnculo o eje que sostiene a toda la inflorescencia a partir de la inserción de las primeras inflorescencias elementales. Toma el nombre de raquis, que en este caso sería un raquis primario. El eje que sostiene a cada inflorescencia elemental es el pedicelo. Y luego ya tenemos la espiguilla, que es la inflorescencia elemental de las gramíneas. Y digo de las gramíneas porque esta inflorescencia es típica de todas las especies que forman esta familia. Acá la vemos más en detalle, una fotografía de esta zona, donde se puede ver más en detalle este conjunto de flores.
y acá vemos una sola de ellas con todas sus partes. Acá vemos otro ejemplo que corresponde a la vena. Cada una de estas corresponde a una espiguilla o conjunto de flores, y esas flores no tienen el aspecto que habitualmente esperamos en una flor. Por eso la vamos a analizar en detalle. Este eje que lo sostiene corresponde al pedicelo. Y dijimos que las gramíneas tienen inflorescencias totales o compuestas, son sinónimos. Y eso significa que su inflorescencia va a estar formada por un conjunto de inflorescencias elementales que se van a ir repitiendo. Y en este caso, como les dije previamente, la inflorescencia elemental es la espiguilla. Las espiguillas habitualmente se reúnen sobre el vástago florífero, o sea el raquis, constituyendo la inflorescencia total o compuesta. Esta corresponde a la inflorescencia elemental y esta es el conjunto de esas inflorescencias elementales. Ese raquis que las reúne en una sola estructura puede ser continuo o articulado, porque puede estar formado por pequeñas partecitas, ¿sí?, que se van articulando, como se puede ver acá, para formar ese eje que las sostiene. En el caso de las gramíneas, las inflorescencias totales pueden ser espigas o panojas. Esto depende de la especie que estemos observando. Y se consideran compuestas o totales porque les decía recién que están formadas por el conjunto de inflorescencias elementales, que en este caso van a ser las espiguillas. Se ubican en el ápice de las cañas o tallos y generalmente sobrepasan esa hoja terminal u hoja bandera. En el caso de las espigas, las espiguillas no presentan pedicelo, son espiguillas sésiles, como se pueden observar en estas fotografías. En el caso de la espiga dística, estas espiguillas sésiles se disponen en dos series alternas hacia ambos lados del raquis, y por eso esta espiga se la clasifica como espiga dística y es la típica del trigo, del centeno. En el caso de la espiga unilateral, las espiguillas se disponen en dos o más rangos. Esto significa que tenemos una hilera acá y la otra hilera por detrás. Pero esos dos rangos se ubican hacia un solo lado del raquis. Este sería el raquis y todas las espiguillas, que serían cada una de estas estructuras, se disponen hacia el mismo lado. En ese caso se habla o se clasifica la espiga como unilateral, que es el caso del paspalum o del cloris. Y también podemos encontrar espigas cilíndricas. En ese caso las espiguillas, que acá ya están fructificadas, ya dieron el cariopse, se ubican alrededor de todo el raquis, que en este caso este raquis está ensanchado y vulgarmente se lo conoce con el nombre de marlo. Dentro de las espigas unilaterales tenemos tres tipos. Vamos a encontrar las espigas unilaterales apanojadas, que es el caso del paspalum dilatatum, en el que las espigas, que sería cada una de estas, cada una es una espiga unilateral, se disponen a lo largo del eje principal o primario de la inflorescencia. Este sería el eje primario y el eje que sostiene las espiguillas sería el eje de primer orden. Y cada una de esas espiguillas se disponen hacia un solo lado. También las podemos encontrar como verticiladas, ya que todas se disponen en un mismo punto. Todas aparentan nacer de un mismo punto. Esas espigas unilaterales forman un verticilo en la extremidad de la caña florífera o del pedúnculo, que es el caso del cloris.
y las espigas unilaterales geminadas están formadas por dos espigas unilaterales dispuestas de a dos en la extremidad de la caña o en la extremidad del pedúnculo. En el caso de las panojas, que también corresponde a la inflorescencia total de algunas especies de gramíneas, las espiguillas, que son las inflorescencias parciales, están sostenidas por un eje llamado pedicelo. Posee un eje más o menos alargado que lleva ramificaciones laterales. Esas ramificaciones laterales pueden ser simples o ramificadas, en las que se insertan las espiguillas, y esas espiguillas, a diferencia de las espigas, están sostenidas por un pedicelo, o sea que son espiguillas pediceladas. En el caso de la panoja laxa, los pedicelos son más largos y por eso el aspecto de toda la panoja es mucho más laxo, más flojo, porque esos pedicelos que sostienen a cada espiguilla son más largos. Y es el caso, por ejemplo, de la avena. O puede ser que los pedicelos sean mucho más cortos y de esa apariencia de mucho más apretadas al raquis, y por eso se la clasifica como panoja densa. Cada especie va a tener su tipo particular de inflorescencia y eso va a ser una característica morfológica que va a ayudar a los botánicos a diferenciar entre las especies. En el caso del maíz, tiene dos tipos de inflorescencias totales. Por un lado, la panoja, que ya en la planta adulta habíamos dicho que sostiene flores unisexuadas masculinas, por eso es una inflorescencia total masculina, y la espiga, que es de tipo cilíndrica, que sostiene las flores unisexuadas femeninas. O también puede ser que las inflorescencias sostengan flores hermafroditas, como es el caso de la cebadilla criolla, en el que ya habíamos visto que está formada por el raquis que sostiene las espiguillas. Las espiguillas están sostenidas por pedicelo, ya a esta altura podemos clasificarla como una panoja y es de tipo laxa porque ese pedicelo es bastante largo. Y luego la espiguilla que corresponde a la inflorescencia elemental. Estas espiguillas son bastante grandes, por eso generalmente las elegimos para analizarlas en detalle y descubrir cada una de sus partes. Acá está representada, está la foto de la inflorescencia total, acá la foto de la inflorescencia elemental en detalle y acá el esquema de cómo se ve esa espiguilla sin abrir ninguna parte y acá en forma simbólica con cada una de las brácteas abiertas para representar lo que contienen en el interior. Y acá otra espiguilla que corresponde a la avena. También es una espiguilla pedicelada y es el ejemplo que recién tomábamos para las panojas laxas. Vamos a analizarla entonces por parte. El eje que sostiene a todas las flores, que habitualmente hablamos de raquis, en el caso de la inflorescencia elemental de las gramíneas, toma el nombre de raquilla para diferenciarlo del raquis que sostiene a la inflorescencia total y es este que apenas se está viendo acá en el centro. Esta raquilla sostiene a una o varias flores, generalmente más de una flor. En este caso vemos que tiene muchas flores y en este caso solamente dos. Luego vamos a identificar las primeras brácteas que van a estar señalando el comienzo de esa inflorescencia elemental, que es la espiguilla, que toman el nombre de glumas. Como esta familia es una familia muy importante desde el punto de vista agronómico, generalmente tiene un vocabulario particular para cada una de sus partes. Y en este caso estas brácteas protectoras toman el nombre de glumas. Generalmente son dos,
Una se inserta más abajo y se la llama gluma inferior, y la otra se la inserta un poquito más arriba y se la denomina gluma superior. Estas brácteas son estériles porque en sus axilas no tienen flores y suelen tener consistencia que es variable. En algunas especies pueden ser más herbáceas y en otras cartilaginosas. Luego, en cada una de estas partecitas, que ya vamos a ver que toma el nombre de antecio floral, ese antecio floral a su vez va a estar protegido por dos brácteas más que toman el nombre de glumelas. La que habitualmente se ve toma el nombre de lema y se inserta más abajo. La pálea se inserta un poquito más arriba, también es la segunda glumela o bráctea que protege a la flor, y si no la separáramos, en esta fotografía no la podemos ver porque se inserta, se dispone hacia adentro de la lema. Estas dos glumelas forman el antecio o casilla floral, porque en su interior vamos a encontrar a la flor. Y esa flor, que en este caso no está, ya la vamos a ver en detalle, deberíamos separar la lema y la pálea para poder verla. Esa flor va a estar formada por lodículas, que son los verticilos estériles, cáliz y corola, que están muy reducidos y por eso toman el nombre de lodículas. Un androceo que va a estar formado por tres estambres y un gineceo que va a estar formado por dos carpelos. Todas estas partes de la flor las vamos a analizar en detalle en la próxima clase. Y acá tenemos el esquema de una espiguilla en símbolos donde cada una de estas líneas representan a las brácteas, en este caso las glumas o las glumelas, ya vamos a ir en detalle. Y abiertas para que podamos representar en el interior de esa casilla floral las partes de la flor. El eje que sostiene a toda la espiguilla, como decíamos anteriormente, corresponde al pedicelo. Ese pedicelo puede estar ausente en el caso de las espigas o puede estar presente en el caso de las panojas. En el caso de las panojas, si ese pedicelo es más corto, corresponderá a una panoja densa y si es más largo corresponderá a una panoja laxa. Luego tenemos la presencia de la primera bráctea que ya vimos anteriormente que toma el nombre de gluma. Como se inserta, es la primera en insertarse en esa raquilla, toma el nombre de gluma inferior. Inmediatamente por arriba se inserta la gluma superior. La presencia de estas dos brácteas indica que todo esto se va a clasificar como espiguilla y que corresponde a la inflorescencia elemental o la inflorescencia que se va a ir repitiendo para formar la inflorescencia total, que ya dijimos que podía ser espiga o panoja. La raquilla, que es el eje que va desde la inserción de la gluma inferior y va a ir sosteniendo a todos los antecios florales que formen esta inflorescencia elemental. Luego tenemos las glumelas que también se van insertando en esa raquilla. La que da hacia afuera es la lema y la que da hacia la raquilla es la pálea. Entre las dos forman las glumelas, que no es otra cosa que brácteas protectoras de la flor. Toman en cuenta que en este caso que el antecio floral se ubica hacia el otro lado, siempre la lema, que es la que está representada en azul, da hacia afuera y la pálea es la que va a dar hacia la raquilla. En el interior de las glumelas ya encontramos la flor propiamente dicha, que habíamos dicho que va a estar formada por las lodículas. Esas lodículas son estructuras globosas, que es el perianto de la flor, que está reducido. Esas lodículas habitualmente
en el momento que este antecio se debe abrir para que se produzca la polinización, se hidratan, se hacen más globosas, se inflan como si fuesen un globo y hacen que tanto lema como pálea se separen y queden expuestos los estambres y el estigma del gineceo. Luego el androceo, que dijimos que está formado por tres estambres, que es la parte masculina de la flor y es donde se va a originar el polen. Ya en la próxima clase lo vamos a analizar en detalle. Y luego el gineceo, que es la parte femenina de la flor y es donde se va a estar originando el fruto o cariopse en el caso de las gramíneas. Como dije anteriormente, esa flor que va a estar formada por las lodículas, que generalmente se disponen hacia la lema, fíjense, siempre, no importa hacia dónde dé el antecio floral, siempre se ubican hacia la lema. El androceo y el gineceo, el conjunto de estas tres partes forman la flor. Luego, el antecio floral va a estar formada por la flor y las glumelas, como está acá, ¿sí? El conjunto de lema, pálea y flor forman el antecio floral. Las espiguillas se pueden clasificar de acuerdo al número de flores o antecios florales que tenga. Y así vamos a tener espiguillas que son unifloras. Uni significa uno, o sea que están formadas por un solo antecio floral y por lo tanto una sola flor. O espiguillas plurifloras cuando tienen más de una flor. Así podríamos estar hablando de espiguillas bifloras cuando tienen dos antecios florales, trifloras cuando tienen tres antecios florales y luego de tres ya hablamos de plurifloras. Estas espiguillas plurifloras, que son las más comunes, las más habituales entre las especies de gramíneas, a su vez podemos clasificarla según la ubicación de los antecios fértiles. Así, si los antecios fértiles se ubican en la base y los estériles en el ápice, hablamos de espiguillas basítonas, como es el caso de Eragrostis curvula o pasto llorón, donde tenemos la presencia de las glumas, que indica que todo esto es considerado una espiguilla, la raquilla, que es el eje que sostiene a los antecios florales, cada espiguilla acompañado por lema hacia afuera y pale hacia adentro, que es lo que estaríamos viendo acá. Y en el interior encontramos este simbolito que fíjense que representa al símbolo del femenino, pero con estas prolongaciones en el círculo superior, que significa que están los dos sexos. Ese es el símbolo del hermafrodita. Como está dibujado en símbolos, adentro, en vez de estar dibujando lodículas, estambres y gineceo, simplemente se le pone este simbolito y ya sabemos que es un antecio fértil. Este sería un antecio fértil, este sería otro antecio fértil y así sucesivamente hasta que llegamos al de la punta o el del ápice o el antecio apical, que tiene este otro simbolito que corresponde a estéril. Eso significa que solamente va a presentar lema y pálea y en el interior va a estar vacío. No va a tener ni lodículas, ni androceo, ni gineceo. En este caso se lo clasifica como espiguilla pluriflora basítona porque los antecios fértiles se ubican en la base. Este otro caso, que pertenece a otra especie, es similar. La presencia de las glumas, que serían estas, y luego los antecios florales, que acá, de acuerdo a los simbolitos, vemos que todos estos son fértiles, salvo el de la punta que es estéril. En este caso, entonces, se lo clasifica como espiguilla también
Pluriflora bacítona. O también podemos tener espiguillas acrótonas, ¿sí? Donde los antecios fértiles se ubican en el ápice y los estériles en la base, como en este caso del Paspalum dilatatum, ¿sí? Tenemos gluma inferior, gluma superior, raquilla que sostiene a dos antecios, cada antecio formado por lema y pálea. Y en el caso del antecio basal es estéril y el caso del antecio apical es fértil. Por eso se lo clasifica como una espiguilla, en este caso biflora, porque tiene dos antecios, este sería uno y este sería el otro, acrótona porque solamente el del ápice es el antecio fértil. Acá está dibujado como realmente lo vemos, donde tenemos el antecio estéril y el antecio fértil. O en este otro caso, que tenemos la gluma inferior, gluma superior, raquilla con tres antecios, ¿sí? Nosotros lo vamos a tomar así. Estos antecios, fíjense que los de la base son estériles y el del ápice es fértil. Por eso también se lo clasifica como acrótona. También podríamos llegar a encontrar espiguillas mesótonas cuando los antecios fértiles se ubican en el medio. Tanto los de la base o el de la base como el del ápice son estériles. En el caso de las gramíneas, la fecundación, y esto también depende de la especie que estemos observando, puede ocurrir cuando las espiguillas se encuentran cerradas o abiertas, o mejor dicho, cuando los antecios se encuentran cerrados o abiertos. Y en ese caso se clasifican como cleistógamas a todas aquellas especies en las que la fecundación ocurre en las espiguillas cerradas. En ese caso se produce una autofecundación con el polen que se produce en los estambres del mismo antecio. Es una autofecundación obligada. Mientras que hay especies que son chasmógamas o casmógamas, según la pronunciación del latín, entre las que encontramos al maíz, al centeno, al sorgo, en la que los antecios se deben abrir para que se produzca la fecundación. En ese caso, puede ocurrir autofecundación, pero también es más común que ocurra fecundación cruzada, lo que aumenta la variabilidad genética. Bueno, como el maíz es un cultivo tan importante a nivel regional, vamos a analizar en detalle las espiguillas que encontramos en la espiga, que corresponde a la espiguilla femenina, y luego vamos a analizar la espiguilla que se encuentra en la panoja, que corresponde a la espiguilla masculina. Acá tenemos un esquema en forma simbólica de esa espiguilla, donde vemos que va a ser una espiguilla sésil, por eso a esta inflorescencia se la clasifica como espiga, y va a estar protegida por la gluma inferior, la gluma superior, la raquilla que sostiene a todas las partes, y luego un antecio protegido por la lema hacia afuera y la pálea hacia adentro, que va a estar vacío, por eso se lo considera flor estéril o antecio estéril. Y el del ápice, que también va a estar protegido por su lema hacia afuera y la pálea hacia adentro, en el que en el interior solamente se encuentra un gineceo formado por el ovario, bien globoso, ese ovario formado por dos carpelos, un estilo muy largo, y en el extremo de ese estilo, el estigma. Este estilo tan largo, en cuyo extremo se encuentra el estigma, constituyen la barba de ese choclo, lo que habitualmente se le llama barba de choclo. Cada flor tiene su estilo, o sea que vamos a encontrar tantas barbas como gineceo presente
esta inflorescencia. Esta espiguilla se la considera biflora acrótona. Estas espiguillas además se encuentran alojadas en estos huequitos que se encuentran en el marlo o raquis de la inflorescencia total, y en cada uno de estos huequitos o cúpulas se encuentran dos espiguillas. Por eso es que en la espiga total encontramos de a dos hileras de cariopsis o pares de granos. Acá tenemos otro esquema, ¿sí?, donde tenemos la cúpula, el soporte de la gluma, ¿sí?, la gluma inferior, la gluma superior, el antecio estéril y el antecio fértil en el que no se le ha representado el gineceo. Y este sería otro esquema, ¿sí?, de la espiga. Esta espiga se considera que es una espiga cilíndrica porque estas espiguillas se disponen alrededor de todo ese raquis engrosado que toma el nombre de marlo. El eje que la sostiene corresponde al pedúnculo de toda esta inflorescencia. Y lo que habitualmente se le denomina chala corresponde a brácteas protectoras que adquieren gran desarrollo. Y ahora vamos a analizar la espiguilla masculina que se encuentra formando parte de la panoja. Esta espiguilla va a estar formada por una espiguilla que tiene un pedicelo corto y otra espiguilla con pedicelo largo. Por eso se habla de panoja, porque son espiguillas pediceladas. Fíjense que acá la de la base tiene un pedicelo corto y la otra tiene un pedicelo más largo. Por eso se habla de pares de espiguillas, o que se disponen de a pares sobre la panoja, que en este caso se considera intermedia, ni laxa ni densa, sino intermedia, justamente por esta característica, que una espiguilla tiene pedicelo corto y la otra tiene pedicelo largo. Cada una de esas espiguillas va a estar formada por la gluma inferior, la gluma superior, el eje que sostiene a todas las partes que corresponde a la raquilla. Esa raquilla en este caso va a estar sosteniendo dos antecios florales, pero esos antecios florales van a ser los dos fértiles y los dos masculinos, o sea que solamente van a tener estambres. Esos antecios florales protegidos por lema hacia afuera y pálea hacia adentro. En el caso siguiente, lema hacia el otro lado, o sea también hacia afuera, y la pálea hacia el lado de la raquilla. Entonces el conjunto de estos pares de espiguillas pediceladas se disponen sobre la panoja intermedia que se ubica en la punta de la planta de maíz, y se la clasifica como intermedia justamente por esto, porque uno de los pedicelos es corto y el otro es largo. Y con esto finalizamos esta clase.